Mañana ahora está en línea Marcelo Figueiras, es el presidente del laboratorio Richmond, el que va a empezar, supongo que a partir de hoy, a envasar y fraccionar y envasar la Sputnik aquí en la Argentina en un laboratorio en Pilar. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Hola, buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, llegó el componente, empecemos por lo más importante. ¿Llegaron los principios activos? ¿Dónde están? Sí, ya estamos trabajando, ya llegó, estamos trabajando y es el componente para hacer, para trabajar esta semana. Tiene que llegar todas las semanas porque tiene muy poca vida útil por todo este complejo proceso, ¿no?, de productivo que lleva. O sea, desde el momento que llega a Argentina hasta el momento en que se termina de envasar, tiene que ser un proceso muy rápido. Y menor a 10 días, sí. Ajá. ¿Y el componente que está en Ezeiza, ya está en la planta de Richmond o está en Ezeiza todavía? Mira, estaba corriendo vos, me agarraste yendo de un lado a otro, estamos a full todo, o sea, a mí me toca, hablo un poco más no quiero dejar desinformado, pero estamos todos corriendo. Y claro. por eso te pido disculpas que me llamaste varias veces y todos los colegas que llaman y que a veces se enojan, pero realmente es materialmente imposible hablar, ¿no? Y sí, está en este momento, creo que viajando, tendría que estar ya en la planta. El tema del qué tipo de componente van a envasar en la planta, porque sabemos que hasta ahora han llegado muchísimo más de la primera dosis que de la segunda dosis de la Sputnik, y la imposibilidad para muchos de completar las dos dosis es un problema o por lo menos un factor de incertidumbre. ¿Ustedes están viendo de fraccionar y envasar la segunda dosis? También, sí, la semana que viene llega para envasar segunda dosis. Y acá, como decía tu colega, o el doctor, no llegué a escuchar bien, claro, hay que estar seguro de que las vacunas son seguras. Lo que pasa es que, como él decía, al 0,00, al que le toca la fatalidad tener un amigo, un familiar, es el 100%, ¿no?, de la desgracia. Entonces, pero hay que a veces hablar de estadísticas es esto. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que tener confianza. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, que son seguras las vacunas. Uh-huh. Lamentablemente tenemos que, en esta pandemia tan terrible, tenemos que lamentar esto, ¿no? Ahora, la segunda dosis, porque me imagino que, no sé si hay una prioridad o no, de que ustedes se ocupen más de la segunda dosis que de la primera, dada la escasez de la segunda dosis, o van a ir fraccionando lo que venga. No, nosotros estamos tratando de que nos manden más segunda dosis, pero como decís vos, así tan directamente, vamos a envasar lo que nos manden. Claro. ¿Y la segunda dosis vendría directo de la India tiene que venir de Moscú? No, está viniendo todo de Moscú. Yo, ahora la buena noticia es que también en la India, si Dios quiere, empiezan a repuntar en el tema. Viste que tuvieron una caída muy muy importante. Sí, tuvieron los digamos. En términos de gravedad de la pandemia, y ahora aparentemente estarían un poco mejor, entonces van a empezar a habilitar las exportaciones de nuevo, y nuestros socios de la India están ya produciendo los dos componentes, así que vamos a también por ahí tratar de empujar para que nos manden, que son gente que venimos trabajando desde hace más de 25 años, entonces sería muchísimo más fácil para nosotros, y también descomprimís el tema en Moscú, que imagínate que tienen pedidos de todo el planeta. Ayer el doctor Baquer decía de Pfizer que habían hecho 600 millones de vacunas o algo así, creo, y fíjate, se necesitan 14.000 millones, o sea que hay que invertir. Por eso, María, te señalaba una cosa, una de las cosas que dije en el Congreso fue aprovechar la oportunidad para pedirle a los legisladores que hagamos un país donde fomentemos esto de la inversión, que para hacer el hub para toda Sudamérica, y ahí les pedí que tengamos cuidado, que por ejemplo en el proyecto nuestro de 90 millones de dólares, casi son 10, tenés que poner anticipado para impuestos de aduana nada más, mientras de otros países te llaman presidentes en forma privada y pública. Escuchamos a presidentes hablar en forma pública pidiendo que vayamos a invertir los empresarios argentinos en otros países. Entonces nos tenemos que cuidar y mimarnos un poco más. O sea, cuando uno importa el principio activo, por ejemplo la Sputnik, ¿ese principio activo paga como una importación derechos de aduana? ¿Ese es el punto? No, te hablaba de la fábrica, de los impuestos sobre las maquinarias que te
productivas. Las maquinarias que hacen falta para, o sea, ustedes tienen que invertir 90 millones de dólares en tener la maquinaria necesaria para este fraccionamiento de la Sputnik. No, esto es para María, para todo el ciclo productivo. Esto es en la segunda etapa del plan que estamos, nosotros tenemos, ahora estamos haciendo la última etapa de la fabricación, pero a futuro, en un corto plazo también, un año y medio, estamos haciendo todo el ciclo completo de fabricación, como hay otras plantas acá en Argentina que lo están haciendo muy bien. Pero que se necesita muchísima más. Se va a fabricar localmente la Sputnik. Estamos hablando con Marcelo Figueiras, el presidente del laboratorio Richmond. Se va a fabricar todo el proceso, de cero la van a hacer, digamos. Y Sputnik y otras vacunas. Esto va a ser un hub de vacunas y de productos biotecnológicos. Todo el proceso. Se necesita muchísima inversión, se necesita muchísimo apoyo de todos los sectores, que es lo que yo estoy viendo como buena noticia. Ayer inclusive en el Congreso nos han tratado de todos los sectores muy bien. Más allá de todas las preguntas y las preguntas que surgen, está muy bien que así sea. ¿Hubo algunas preguntas acerca de si había intercedido el gobierno en que fuese Richmond el laboratorio el que llegaba al acuerdo con Gamaleya, no? Sí, pero eso ya quedó claro, porque estamos, porque aparte, sabés que toda la comunidad médica y la comunidad científica en Argentina, o casi toda, que tuvo contacto con nuestros desarrollos, con nuestros productos, nosotros vos sabés que hacemos productos nuevos, a veces basados en entidades químicas quizá conocidas, pero combinando productos a dosis fijas para el HIV, por ejemplo, todos los médicos saben de dónde vienen los productos y que venían desde hace muchísimo tiempo, como el primer inhibidor de la proteasa que hemos desarrollado en Argentina, que viene de hetero. Entonces, ya ese argumento se contesta por sí solo. Más allá que está bien también que se pregunte, yo no me molesta. ¿Tiene fines de lucro la Sputnik? En el sentido, digo, pues, AstraZeneca Oxford dice que, por lo menos en una primera etapa, que se vende a $4, no tiene fines de lucro. ¿Es un negocio también lo de Sputnik? No, hoy acá en la pata argentina, por lo menos, estamos en la misma sintonía de lo que había dicho AstraZeneca. Nosotros lo estamos haciendo todo sin utilidades en este momento, porque pensamos que hay que hacer un aporte y hay que salir de la pandemia. Tenemos que volver todos a trabajar y volver todos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero después futuro, si es que, futuro, después si supuesto, producen, sí, obviamente, si empiezan a... No, a futuro, por supuesto, cuando tengamos la planta, bueno, y termine, ojalá, rapidísimo la pandemia y haya muchísimas vacunas, bueno, va a ser un producto más que formará parte del calendario de vacunación, si tuviera que va. Lo que ayer yo le decía al diputado Vicaño, que también habló muy vehementemente y bueno, defendiendo la posición que se conoce, yo le dije, nosotros el objetivo que tenemos es el acceso de los pacientes a los medicamentos. Esto es, tratamos de hacer el precio más bajo para el equilibrio de la sustentabilidad de la empresa, por un lado, para permitirnos desarrollar otros productos y seguir dándole a la gente acceso a los tratamientos, y por otro lado, eso por el lado del precio, y por otro lado, hacer las cosas lo más rápido posible, ¿cierto? Lo más rápido, a ver, ¿qué esperan envasar, digamos, de lo que ustedes fraccionen y envasen al principio? Creo que mencionaron ayer 500.000 semanales. Sí. ¿Todos quedan Argentina o el contrato con Gamaleya obliga a llevar a algún otro país de América Latina? No, todo el contrato es entre Rusia, digamos, general será Human Vaccines, Gamaleya y bueno, la entidad que ellos ponen, y el gobierno argentino. Nosotros tenemos un convenio aparte que es para la fabricación de esta última etapa con Rusia, y después los que deciden qué se hace son los gobiernos. Por supuesto, si por ejemplo el presidente dijo que si alcanzaba después iban a mandar a Paraguay o venía algo para... Bueno, pero eso es acuerdos entre los gobiernos. O sea, Richmond le entrega al gobierno argentino, eventualmente. Es todo el gobierno, es todo lo que el gobierno decida que es. Y una cosa importante es que ayer me preguntaban, es no vuelve todo a Rusia, la producción se queda acá, lo que sí va es una muestra para hacer la... Para chequear la calidad. Para chequear allá, se chequea, por supuesto, la última palabra siempre la tiene el ANMAT acá, que es uno de los mejores institutos del mundo de medicamentos, pero Gamaleya también, como dueño de la vacuna, tiene que dar el ok. Y nosotros, paralelamente, con la transferencia de tecnología para el control de calidad, también hacemos nuestros controles. Claro. Nosotros ya sabíamos desde antes que Gamaleya nos diga, ya sabíamos que estaba bien el producto. ¿500.000 por semana son? ¿500.000 por semana? Sí, 500.000 por semana en principio, sí. ¿En principio? Sí. Todo depende, María, todo depende de que se cumpla, de que cumplan. También hay otras cosas que no hay que asustarse.
que los procesos químicos, tenés lotes que salen mal, entonces de repente fermentaron, te lo mandaron para acá, lo van analizando, vos lo envasaste, lo mandas para allá, y en el interín te dicen, no, sí, este lote no va, y tenés que decir, bueno, no hay que alarmarse. ¿Y el primer lote que es la semana que viene o la otra? No, lo tenemos que hacer mañana pasado, y el lunes, y ya mandar para la semana que viene para analizar allá la malaria. Me imagino, según cómo llegue hoy el componente a la planta, estaremos, mira, no sé ni qué día es, hoy es miércoles, ¿no? Estaríamos envasando mañana y pasado, y el lunes, mañana y pasado, digamos, y el sábado, son tres días, y después mandamos Rusia. Se congela el producto y se manda el muestreo según norma de las buenas prácticas de manufactura, que hay una forma especial para muestrear. Y la semana que viene ya podrían estar. No, y ellos al principio nos dijeron 20 días el proceso de análisis de ellos, que seguramente si se enfocan y comprimen los tiempos y lo ponen primero en la fila, ¿viste? Hay que salir, claro. Bien. Marcelo Figueiras es presidente del laboratorio Richmond. Bueno, lo hemos estado persiguiendo, así que gracias, Marcelo, por atendernos esta mañana. Gracias, María. Hasta luego. 4 minutos para las 9 de la mañana. Y Fabricio Ballarini, gracias, Fabri, nuestro investigador del CONICET, divulgador científico también, Fabri. Bueno, un poco en línea lo que decías, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que las estadísticas tienen, detrás de las estadísticas hay personas, y esas personas la pasan mal, y que el volumen de gente es muy grande. Lo que tenemos que hacer es priorizar la vacunación y también priorizar la bajada de casos. O sea, no hay soluciones mágicas, la vacuna no viene a ser inmortal a la población, así que es un componente más. Y hasta que no tengas al 40% de la población vacunada, los casos no ceden y estamos al 25%, o sea, tenemos un trecho por recorrer. Sí, la pandemia no terminó. Gracias, Fabri. A ustedes. Auspicia el clima. Europa. Jopo, buen día. Buenos días, María. Sí. Queda por delante una jornada inestable de lloviznas intermitentes para todo el día, pero el termómetro no baja. Al máxima para hoy hay apenas por debajo de los 19. Gracias, Jopo. Nos tiene a todos cortitos, Majo, ¿eh? Estamos todos. Estamos todos monosílabos. Chao, Jopo. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. 3 frecuencias semanales a Europa.